Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este hermoso canal donde ya somos más de 150 personas, que muchísimas gracias a todos. Ya por los 160, ya que estamos ahí cerquita, y así hasta llegar al infinito y más allá. Mi nombre es Víctor Esteban Ruiz Díaz, mis redes sociales, gracias por tu like y bueno, ya saben el resto. Orgullo y prejuicio y zombies. A ver. Es la primera vez que voy a decir que no tengo tan claro el tema de una película, ¿verdad? Bueno, no es la primera vez, pero sí es de esas veces que uno agarra y dice. Y se pregunta a uno mismo, por lo menos. Yo me pregunté a mí mismo cuando terminé de verla. ¿Y te gustó, Esteban? ¿Me gustó? Y yo quedé con. No sé. Es que no tengo una respuesta así clara de decir. La odio, la amo, o me gustó, está bien, o si no, está mal, tiene muchos defectos, muchas cosas. Y bueno, en el 2005 salió Orgullo y Prejuicio, también está en Netflix, creo, no sé si la habrán sacado. También estaba en Netflix, que es la versión, digamos, literaria más fiel al libro, si vemos de alguna forma. Por lo menos en ese no había zombies. Y acá lo intentaron hacer la misma propuesta, pero con zombies. ¿Y cuál fue el resultado? Una película que, a ver, te pone como eje central los zombies, una historia pseudo de terror, que bueno, son estos típicos de. Aparece el monstruo y uno tiene que decir, ah, miren, qué feo, un monstruo. Ah. Tiene algo de gore, o sea, algo de sangre, pero no tanta. Pero que no perjudique, no haya pesadillas. Y tiene zombies maquillados muy mal. Hay un momento en la película donde supuestamente un zombie ataca a una mujer de la familia, digamos, protagonista. Y queda en nada. No se sabe si la mordió o no la mordió, si esto se lo otro. Y muchas veces, mientras va pasando la película, se olvidan todo el mundo de que hay zombies ahí alrededor. Y planeta, el planeta, yo diría, o me atrevería a decir que. Si no querían hacerlo tanto con zombies, le hubiesen hecho una versión más ligera de la película, porque duró 1 hora 49 y lo que me pareció a mí es inclusive un poquito más interesante y más tragable que la versión del 2005, donde realmente escuchar a los actores que actuaban bien, que hacían esos diálogos extensos, muy, muy serios, ¿no? Que tenía una dialéctica, wow, impresionante, que antes de cada escena pareciera que voy a desayunar café con leche, desayunado en un diccionario por todas las palabras redundantes que decían ahí, rebombantes, Dios mío, wow, esta cosa. Y a veces esas películas que es interesante de ver por un lado se te hacían pesadas. Pues acá hicieron eso, pero pusieron zombies y pusieron alguna que otra escena de acción así, para ver si llamaban la atención de los chavales, ¿no? De los chavalines, de los chavos, de los pibes, de los nenes, de los guaguas. A ver si iban al cine para ver zombies allá en el lejano 2016. También hubo muchas cosas como cazadores de vampiros, o sea. Agarrar cuentos clásicos y meterle monstruos para ver si sacaban algún producto distinto, diferente. Duró creo que un año esa moda porque después ya no más. Creo que hubo tales fracasos que dijeron, no, mejor no, muchachos, no, ya salimos, no salimos. Gracias a Dios. Y la película al final del día termina siendo un monstruo en sí mismo, un monstruo que defeca cosas, ¿no? Porque por un lado sí está el cuento o la adaptación fiel al original de esta pareja que es este hombre, esta mujer
que por un lado ella al escuchar cosas que este dijo, este bocón dijo, pues lo odia mucho, pero él no tuvo esas intenciones y toques. Me pasó lo mismo que cuando vio Orgullo y Prejuicio. Hay un momento donde él se le declara a ella que quiere casarse con ella. Y yo me preguntaba por qué, si no hubo ninguna escena romántica o acercamiento de por sí. Pues más o menos hicieron un poquito que sí, había algo de romance. Y listo. Pasó en la del 2005 y me vuelve a pasar acá. ¿Dónde está el romance? Quiero romance y toda la cosa. Nada, termina que sí, al final, sí, bien, qué lindo. El lore de los zombies, como dije, a veces está y otras veces se olvidan que existen los zombies y toda la cosa, que esa era, digamos, la parte más fuerte del asunto. ¿Sí? Yo lo que hubiese hecho es que si querían hacer una adaptación, lo hubiese modernizado, lo hubiese puesto ahora al 2010, y que la familia de la protagonista, en vez de ser unos aristócratas grandotes, sean unos millonarios que están a punto de quebrar. Y que la verdad, la madre, la señora, y el padre, no sé, quieran casar a sus hijas por interés con otros millonarios, con otros multimillonarios, ¿no? Unas mujeres hermosas que los puedan mantener porque ya ellos no tienen solución, no tienen salida de todas las cosas. Bueno, y ahí que la chica diga, no, yo me voy a casar por amor porque amo y toda la cosa. Y bueno, cuando todo. Y que siga la tradición, ¿no? Esto de que el hombre escucha en una fiesta ahí privada, que la madre en realidad quiere casar a sus hijas por interés y no por amor. Entonces se las ve a las muchachas como una chupasangre, ¿no? Y que diga al amigo, ¿no? Ah, escuché esto, aquello. Hubiese incluso esta funcionado mejor, le cambiamos un par de diálogos, listo. O lo modernizamos un poquito más. Parece que más moderno la película hubiese funcionado mucho mejor. Acá al agregarle zombies es como un moco que quiere pegar papel, ¿no? O es que digamos, el moco no pega papel, no. No funciona. Pues acá exactamente es. Zombies quieren pegar con la película, pero por una parte tienes una medieval historia romántica, medio confusa en una novela de 1700, 1600, del 1800 o del 1500, así una novela muy vieja. Y por otro lado tienes zombies que no pintan ni con calzador acá. Por más que te inventen un lore y toda la cosa, no pintan. Y la película termina siendo eso. Un desastre. Bien actuado. Sea un desastre de guión, pero los actores, lo que sea, intentan darle un poquito de salsa a esto, digo. Como diciendo, bueno, che, ya que vamos a actuar acá, vamos a dar un poquito mejor, a ver si nos dan otro proyecto más serio, ¿no? Y termina siendo una película que es un desastre narrativo. Que es una historia muy, muy. Y que al final, como dije. Querían pegar esta película con moco y terminó resultando mal. No sé si habrá sido un fracaso, me imagino que sí. Pero terminó siendo una película curiosa, curiosita, que no llegó a ningún lado. En fin, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Si les gusta esto de los zombies, de los vampiros, de las cosas estas de terror, ¿no? Pues acá está. Créanme que hay películas que creo que son peores que esto. Y sin embargo, esto termina siendo algo curioso. Para mí un 6, porque las actuaciones realmente me gustaron mucho, pero resté 4 puntos porque, o sea, la desapruebo. Acá en Argentina se aprueba con 7 para arriba. Y 6 es desaprobado, pero había un punto de estar aprobado, ¿no? Y le resté 4 puntos por esto. Porque cuando estaban la parte de los zombies, la parte de todas estas cosas, si bien era chistosito, graciosete y toda la cosa. Bueno, su parte feminista, ¿no? La muchacha diciendo, no me voy a casar porque yo soy una mujer libre e independiente.
Ok, muchacha, pero recuérdense que esto está ambientado en la época victoriana, donde eran otras costumbres, o era trabajar de ama de casa para morirse de hambre en la calle comiendo barro, o era trabajar de aristócrata, o lo mismo, trabajar en una tienda cultivando paja y robando gallinas para comer, porque no eran las mismas opciones que hoy en día. Pero bueno, yo qué sé. Ahora sí. Por mi parte, me despido, les deseo a todos ustedes un hermoso día, que Dios los bendiga un montón en esta película. Revísenla a ustedes si quieren. Está en Netflix. Será hasta nuestro siguiente video. Que Dios los bendiga a todos y adiós.